Vamos con el día 4 del reto. Reconozco que hoy estoy ya un poco cansado, no del reto en sí, sino porque la semana va acabando, mañana es viernes, hoy estamos a jueves, jueves 22 de abril, y ya se va notando el cansancio de una semana que se va acumulando, ¿no? De levantarse temprano, ir a trabajar, a estudiar o hacer las cosas que habitualmente hagáis, ¿no? Entonces ya se va acumulando. El jueves es el día, siempre decimos, ¿por qué está el día en medio? Nos da rabia, ¿no? Nos da rabia que del miércoles, que estábamos ayer muy activos, pasamos al jueves y digo, ¡guau! Solo queda un día para el viernes, no queda ya nada para el fin de semana. Estamos en el previo al fin de semana. Así que hoy va precisamente de eso. Va precisamente de la rabia que nos da que todavía estemos a jueves, que el viernes ya no queda mucho para el día de mañana. Y ya tenemos el fin de semana para poder descansar, para poder dedicarnos más tiempo al ocio, a los nuestros. Así que hoy el reto que os propongo en este día 4 del reto, ya sabéis, diario de secretos y reflexiones es, vamos a utilizar la ira, vamos a liberar la ira. He estado buscando un ejemplo, hay una escena muy buena de una película cómica de George de la Jungla, pasa que no está en YouTube. Me hubiera encantado haberlo puesto incluso en el vídeo, en el que aparecen los dos personajes y dice, si gritas, podrás sacar lo mejor de ti. Entonces los dos actores están en el coche, ¿no? En un coche descapotable y de repente se dedican a gritar profundamente, un alarido en el que pasa un coche al lado y se quedan un poco mirándolos como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿No? Pero eso está bien, eso está bien. Hay que liberar la ira. Estamos en un momento también de mucha tensión. Los momentos de los que estamos viviendo en el mundo son momentos muy tensos, momentos duros. No queremos que esto se ponga peor de lo que está, que se alargue más. Queremos que esto se supere. Yo, fijaos, cuando hace un año se decía que había que salir a los balcones a aplaudir a los sanitarios, yo hubiera preferido que hubiéramos salido a los balcones a gritar, a sacar nuestra rabia, porque eso de mantenernos encerrados y tenernos un poco entre la espada y la pared por algo que es verdad que nos ha asolado a todos, pero yo veía mejor, digo, y sí, mejor saliéramos a los balcones y gritáramos, sacáramos la rabia, porque a veces se nos acumula. La rabia para mí es una cosa que yo he intentado controlar los últimos meses, los últimos años. Yo he tenido momentos en los que la rabia me ha podido conmigo. Y al final, ¿sabéis qué pasa? Que la rabia lo tenéis que tomar como un superpoder. La ira es un don. La ira es un don. Si no fijaos en el superhéroe Hulk, Hulk que es un superhéroe, es un monstruo, ese monstruo se convierte así gracias a la rabia, gracias a la ira que tiene. Luego es incontrolable, es imparable. Por eso, ¿qué tipo de ira usa él? Claro, eso. El personaje tiene ahí los momentos en los que, ¿cómo puedo controlar esto? Si vamos a sacar nuestro monstruo de la ira, tenemos que sacarlo para que haga algo mejor. Entonces, no es malo que en algún momento de nuestras vidas sintamos ira o rabia por algo. Yo ayer, por ejemplo, no os lo dije porque el tema del vídeo era otro, pero ayer por la mañana me sucedió una cosa a nivel personal, que fue una conversación y tal, desde una aplicación web donde me dedico a la compra y venta de segunda mano, y en una venta fallida, pues hubo una persona que utilizó malas maneras y yo en ese momento sentí una rabia interna, pues, por el comportamiento de esta persona. ¿Qué era lo fácil que podría haber hecho si me hubiera dejado llevar por el monstruo? A esa persona yo le hubiese insultado, con esa persona hubiéramos llegado a las malas, pero no queremos llegar a eso. La rabia que tenemos que usar es una rabia que nos ayude a sacar lo mejor de nosotros y decir, bueno, puedo contener esto y voy a sacar solamente la rabia, por ejemplo, cuando levanto un pie de la cama y digo, wow, voy a sacar toda la rabia para ir a por este día, sea lo que sea, a disfrutar de este día. Ahí es cuando tenéis que sacar la rabia. No utilicéis la rabia para el enfrentamiento con otro, porque a veces no merece la pena. A veces no merece la pena ese, buscar ese enfrentamiento. Tenéis que sacar la rabia, por ejemplo, los que hagáis ejercicio, ahí la rabia es importante. La rabia para intentar subir un peso que no soy capaz de subir. O la rabia de acometer esos últimos kilómetros que me quedan antes de terminar mi carrera. De fondo, lo que sea.
O la rabia de decir, tengo que estudiarme este tema, pues voy a sacar la rabia de dentro y me lo voy a estudiar concienzudamente. Ahí es donde la rabia, amigos, juega un papel fundamental. Entonces, hoy el reto va sobre eso. Liberar la rabia, sacarlo. No pasa nada. Hay días en que vais a tener que sacarlo. No es bueno tampoco mantenerla dentro porque la rabia, de tanto acumularla, al final se acaba convirtiendo en una pesada carga. Es como si te tragaras un plomo pesado, no podemos hacerlo, ¿no? Pero imaginaos, ¿no? Según el nivel de rabia que hayáis originado, de repente es como si se solidificara, como el cemento rápido, y de repente esa losa, ¡pum!, cae y te quedas. ¿Os ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Si os lo estoy describiendo es porque yo lo he notado así. Entonces, es bueno liberarla en el momento. Hay muchas maneras, ya decimos, el deporte, el seguir realizando una actividad que estás haciendo, que es otra manera de intentar de relajarse. Pero yo soy partidario de que las emociones siempre hay que sacarlas. No podemos contenerlas dentro. Hay que sacarlas siempre y cuando no se haga daño a bien ajeno, ¿ok? Entonces, la ira es un don. Utilizar la ira, la rabia, como un poder que va a sacar lo mejor de mí. Y si vemos que estamos solos en casa y tal, mira, pues yo qué sé, cualquier elemento, un cinturón, se aprieta. Si aprieta, tiramos fuerte, hacemos lo que haga falta, tiramos. Hay objetos incluso que se utilizan para eso, las pelotas antiestrés. Pero ese momento en que decimos, oh, no puedo más, tengo que sacar la rabia, ya está. Ese momento dejamos el objeto, respiramos profundamente y volvemos a lo que estábamos haciendo. ¿Vale? Entonces, en eso consiste en el reto de hoy. La canción que os voy a recomendar para el día de hoy. Fijaos, me adelanté ayer porque os recomendé la canción Grita de Jarabe de Palo porque había mencionado el libro de Pau Donés, pero creo que esa canción me gustaría que prestaseis atención a la letra, que os la supierais de memoria la letra, porque yo creo que no hay canción ahora mismo que hable de ese estado de rabia como la ira. Así que ahí os lo dejo, esa es la recomendación. No puedo deciros más, estamos en el día 4. Mañana es el día 5, mañana llegamos al Ecuador, luego descansito, que además a mí me va a venir muy bien, pero sí que deciros que en la vida a veces tenemos obstáculos, tenemos cosas que nos hacen, pues bueno, nos da mucha rabia, ¿no? Poder hacer muchas de las cosas que nos gustaría hacer, ¿eh? Yo es un sentimiento con el que he estado luchando mucho los últimos años y hay días, no os lo voy a negar, hay días que me ha costado mucho. Y la rabia me ha mantenido a raya. Lo que hay que permitir no es eso. Hay que intentar que la rabia no nos posea, que no nos manipule, ¿ok? Tenemos que liberarla. Es como el globo tiene que ir lanzando carga pesada para seguir yendo más alto y más ligero. Tenemos que sentirnos ligeros, nada de pesadez dentro. Así que ahí lo tenemos. Os recomiendo Grita. Dejará de palos la canción de este reto 4, de este día 4, reto de secretos y reflexiones. Ha sido un placer. Mañana día 5, mañana es viernes. Ya hemos llegado a 5 días de reto. Me parece genial. Y que tratemos de no abandonar, que esto es algo que, como digo, hago de mí para todos, para que todos podamos sacar lo mejor. Un abrazo fuerte.